Pues es que no hay ciudad deportiva, la Real realmente es un estadio de fútbol y una plaza de toros. Estamos en pláticas con la gente de Cruz Azul para llegar a algún arreglo con ellos. Han sido un inquilino de muchos años, muy buen inquilino, y esperemos poder lograr algo que sea conveniente para los dos. Ellos tienen contrato hoy hasta el 2018. El Galería Plaza Insurgentes, que es del cual se creó este rumor, no es este terreno. Entonces, no hay un proyecto, no hay todavía nada. Pues es que no hay ciudad deportiva. La Real realmente es un estadio de fútbol y una plaza de toros. Entonces, los demás predios que tenía don Egip Simón pensados para muchos otros tipos de estadios deportivos, pues ya son de particulares, entonces ya no se podía revivir. Más bien, pues son predios que tenemos, hay que explotarlos lo mejor posible y sacarles el mejor provecho posible, y que el espectáculo, tanto taurino como del Hayalay, como del fútbol en la ciudad, en el país, pues sea de la mejor calidad posible para que la Ciudad de México tenga espectáculos de primer nivel, ¿no? Rafael Herreras terminó el ciclo, y platicando informalmente con Javier Sordo, que es un amigo muy cercano a la familia, al igual que el señor Ayeres con mi papá, se siente enfrente de mí los todos. Le dije: Javier, ¿por qué me agarras la plaza? Y se fue entusiasmando, y la verdad es que gente de esa calibre, con esa calidez, con esa calidad humana, creo que la fiesta está en buenas manos. Y se está viendo la inversión que se le está haciendo a la plaza. Un final de un ciclo después de 25 años de manejar una plaza, a una sangre nueva, un joven, y con la calidez y calidad de estas dos personas, pues no nos quedó duda, ¿no? Te viene un hotel de 135 habitaciones en Irapuato, un pequeño centro comercial, son 6 locales, un restaurante de especialidades, que queremos que sea un restaurante asiático. Estamos viendo si lo manejamos nosotros, si lo concesionamos a alguien que lo maneje como ellos, pero queremos que sea asiático. A la hora de que aumentamos 58 habitaciones, que es un 30% más de las habitaciones que teníamos anteriormente, no hemos tenido una disminución de ocupación. Y por eso nos estamos atreviendo a apostar en el Bajío.